podemos abonar a resurgir una industria que prácticamente está muerta en la península de Yucatán, que es la industria de los agaves. En otros países, como en China, por ejemplo, el agave, el nequén, que aquí lo conocemos y aquí está prácticamente perdiéndose, basta con ir a Mérida y a los alrededores de Mérida para ver las plantaciones de agaves que están prácticamente abandonadas. Y debido a que en el estado aún no se ha aprovechado la producción de nequén, investigadores del Colegio de Posgraduados buscan conocer las características de esta planta, cómo se produce la fibra y qué otras utilidades pudiera tener. El investigador Fulgencio Latorre indicó que la zona sur del país es rica en la producción de nequén, pero lamentablemente esta industria está muerta por el desinterés de los productores. Queremos conocer cómo se produce una fibra en los agaves desde el punto de vista celular, y vamos a aplicar técnicas de vanguardia. Por ejemplo, aplicamos técnicas de biología molecular, de genética, de histología de alta resolución. Detalló que a través de esta investigación, que tendrá 8 años de duración y que se realiza con recursos federales, conocerán a nivel de genes el compuesto de las fibras. Significa que vamos a ser capaces de aislar células de las hojas de los agaves y ver, tomar como fotografías durante todo el proceso de formación. Es como si tú tomaras una instantánea, una foto de lo que va pasando en todo el proceso de formación de las fibras, y dices, ah, mira, en este proceso la célula ya decidió convertirse en fibra y va creciendo de esta manera. Entonces queremos conocer a detalle, a nivel genético, a nivel de genes. Indicó que ante la caída del petróleo, buscan explotar de manera responsable los recursos naturales que posee el estado, siendo el nequén una opción viable. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.